Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos de nuevo en otro vídeo más de nuestro canal de Incubadoras Caseras para llevaros, pues bueno, cómo hacer paso a paso una incubadora en caja de cartón, que era lo que nos viene ocupando desde varios vídeos atrás, ¿no? En el vídeo anterior hacíamos con nuestra incubadora lo que era la parte de conexionado del termostato. Lo dejábamos totalmente conectado y le hacíamos una rápida comprobación para estar seguros de que las conexiones estaban bien hechas y que funcionaba correctamente. Y ya dijimos que en el siguiente vídeo, que es este, íbamos a proceder a ajustar el termostato para que nuestra incubadora ya pasito a paso fuera quedando terminada para lo que nos interesa, para probarla, para sacar esos pollitos, posibles pollitos con huevos de gallina y de codorniz. Son las pruebas que normalmente siempre le hacemos porque son los huevos que más tenemos a mano, ¿no? Deciros que después del ajuste vamos a pararnos detenidamente en la calibración de la sonda, porque sois muchos los que nos seguís preguntando en qué consiste la calibración de la sonda, ¿no? En qué consiste calibrar el termostato, la incubadora. Hemos hecho ya varias incubadoras y hemos hablado y hemos calibrado los termostatos cuando estábamos ocupados con ellas, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo con esta. Vamos a pararnos más adelante detenidamente en la calibración de la incubadora, porque no sirve de nada de que nos tomemos todas las molestias de hacerla bien, de que le pongamos su puerta de cristal, que le demos un buen acabado por dentro, que nos tomemos todas las molestias del mundo. Y ahora, donde de verdad tenemos que echar tiempo y hacer las cosas bien, en conectar el termostato, ajustarlo y calibrarlo, queramos hacerlo todo corriendo. ¿Sabéis lo que pasa? Que tardamos mucho tiempo en hacer la caja, las bisagras, la estructura, y después queremos adelantar donde realmente tenemos que prestar mucha atención. Y es en hacer que el termostato vaya bien y que dentro tengamos los 37,7 o 38 grados de temperatura y el 60% de humedad. Realmente es que es ahí donde tenemos que pararnos más y tomarnos todo el tiempo que necesitemos. Porque si corremos a la hora de que de verdad tengamos que pararnos y estar seguros de que ahí está eso que estamos diciendo, 37 y 60% de humedad, pues entonces no nos va a salir bien y tiraremos por tierra todo el trabajo que hemos hecho anteriormente. Por eso te digo, es muy importante y nos vamos a parar detenidamente, vamos a frenar en seco, nos vamos a parar detenidamente en el ajuste del termostato y después, por supuesto, en el siguiente vídeo en la calibración. Vamos a hacerlo pasito a pasito porque no quiero que te pierdas por el camino. Así que vamos a comenzar ya y nos vamos a dedicar en el día de hoy al termostato. Mirad, como siempre os digo, cada vez que me consultáis cualquier cosilla a través de los diferentes medios que ponemos, ya sea Facebook, a pie de vídeo o por mensaje, pues os digo que en los mismos termostatos viene esta tabla de valores que os estoy enseñando aquí, ¿no? Y prácticamente todos los termostatos, la mayoría de los termostatos coinciden. Te pueden variar las letras, pero prácticamente en todos, en esta tabla, como podéis ver, tenemos para seleccionar entre frío y calor, porque hay algunos termostatos que también se pueden utilizar para el frío. Tiene la diferencia que le queramos dar después de seleccionar la temperatura máxima y la temperatura mínima. Después tiene el apartado de calibración, ¿no? La calibración no es otra cosa que hacer coincidir la temperatura que te marque el termostato con el termómetro que le hayamos metido dentro. Porque si, por ejemplo, el termostato marca que tiene 37 grados, pero realmente a la altura de los huevos un termómetro nos marca 39, eso no va bien. Ahí es donde tenemos que calibrar la sonda, tenemos que calibrar el termostato. Y por supuesto después, dependiendo de qué termostato sea, pues tienen unas funciones o también tienen otras. En este caso podemos darle un retardo al termostato para que cuando reciba corriente eléctrica tarde 1, 10, 15, 5 minutos en encenderse. ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué beneficio? Pues por ejemplo, te cuento mi caso. Nosotros estamos en el campo y muchas veces se va la luz, ¿no? Hay cortes de corriente, ya sea por una tormenta, por un fallo eléctrico, por lo que sea. Para evitar esos picos de tensión que vienen después cuando se restablece de nuevo el tema eléctrico, pues tiene un retardo y así podemos evitar que el termostato se queme por una subida de luz, ¿no? Eso como ejemplo. Pues bien, aquí tenemos esta tabla y siguiendo la tabla de valores vamos a proceder a ajustar nuestro termostato. Pues bien, aquí tenemos un primer plano de nuestro termostato, que es un termostato digital decimal, que ya lo conocemos porque lo hemos visto en vídeos anteriores. Ya lo tenemos empotrado, conectado como hicimos, y bien, ahora vamos a proceder al ajuste, ¿vale? Tenemos aquí la tecla Set, que es la tecla que nos va a servir para navegar por lo que es el menú. Y ahora tenemos estas dos flechas para arriba o para abajo que nos va a servir para cambiar los valores en los que nos paremos, en los que estemos centrados. Lo primero que hay que hacer en este termostato es seleccionar si lo queremos utilizar para frío o para calor, ¿vale? Nosotros, como evidentemente lo queremos para calor, porque lo vamos a utilizar para temperaturas de 37 y 38 grados, que es donde vamos a oscilar, pues primero vamos a buscar donde nos podemos seleccionar que va a trabajar para calor, ¿no? Eso lo hacemos pulsando la tecla Set. La dejamos pulsada y ya lo tenemos, HC, ¿ves? Aquí tenemos todos los parámetros, dándole para arriba o para abajo, los parámetros de ajuste que nos va a servir para ajustar este termostato. Vamos con HC y vamos a seleccionar, ¿ves? Damos a Set, seleccionamos y tenemos Heat, calor o frío, las dos opciones. Pues nosotros vamos a seleccionar, ¿ves? Frío y calor, Heat o Cool. Perdonadme mi inglés porque mi inglés tampoco es demasiado bueno. Pero seleccionamos la H. Ya tenemos el termostato seleccionado en la parte de calor, ¿vale? La bombilla está encendida y, por supuesto, la temperatura poco a poco irá subiendo en el interior. Ahí tenemos 21,7 grados y seguirá subiendo poco a poco. 21,8. Aquí va a subir poco porque estamos en el exterior, estoy grabando fuera y, claro, está ahora mismo la temperatura, ya está cayendo la tarde y hace frío, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcarle la diferencia que queramos de trabajo. Por ejemplo, es decimal. Y podemos ponerle que se encienda y se apague con 0,1, con 0,2, con medio grado, con 1 grado. Como hablamos de huevos de gallina, de huevos de codorniz, para ahorrar más energía, lo vamos a poner que trabaje con 1 grado de margen. Por ejemplo, que se apague cuando llegue a 38 y que se encienda cuando baje hasta 37 grados. Que se mueva de 37 a 38 grados. Para lo que queremos nos va a servir fenomenal. Mirando la tabla de valores, esa función viene en la letra D. Así que pulsamos Set y vamos a buscar la letra D. HC, la letra D. Pulsamos Set y vamos a marcarle 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 grado. Vamos a marcarle tan solo 1 grado, que es lo que nosotros necesitamos. Está en 1 grado, otra vez Set y fuera. Ya tenemos 1 grado seleccionado, ¿vale? Entonces, ese va a ser su rango de funcionamiento. Va a estar en 1 grado arriba, 1 grado abajo, y de ahí nuestro termostato se va a encargar que no salga la temperatura. Vamos con el siguiente ajuste. Ahora tenemos que buscar la temperatura mínima. Hemos dicho 37, y para eso tenemos que buscar LS. Pues igual, pulsamos Set hasta que nos aparezcan las letras, y buscamos LS, pues pulsamos Set y está en menos 50. Pues nada, para arriba, dejamos pulsado y vamos buscando hasta 37, que son los grados que tenemos que buscar como temperatura mínima que le vamos a marcar para funcionar a este termostato. Como digo, estas cosas hay que hacerlas tranquilo, con paciencia, porque la verdad que te lo digo, correr aquí es meter la pata, porque aquí es donde tenemos que prestar atención. Ya lo tenemos en 37, Set, esperamos que cambie y ya tenemos ajustada la temperatura mínima en 37. Pues ahora hay que buscar la temperatura máxima, dijimos que 38, pues esa parte está en las letras HS. Pulsamos Set, esperamos que nos aparezcan las primeras letras y ya para arriba o para abajo hasta que encontremos HS. Pues bien, ahí pulsamos y está en 110. En este caso le damos para abajo. La temperatura máxima de funcionamiento que queremos buscar son los 38 grados. Pues nada, con tranquilidad dejamos pulsado hasta que nuestro termómetro del termostato nos marque pues esos 38 grados. Ya digo que no es complicado, simplemente paciencia. Set para confirmarlo, ya tenemos HS en 38 grados. Lo siguiente, pues lo siguiente sería la calibración de la sonda. Sería en las letras como vimos en el cuadrante CA. El apartado de calibración lo vamos a hacer, pero eso no se puede hacer hasta que no tengamos un termómetro dentro en la bandeja con un higrómetro y veamos realmente qué temperatura tenemos dentro y si coincide con la que nos marca el termostato. En esta incubadora lo vamos a tener más fácil por una sencilla razón, porque el termómetro, una vez que esté dentro de la incubadora, no tendremos que abrir la puerta ya que tiene un cristal y podremos ir observando poco a poco si van coincidiendo la temperatura que marca el termostato con la temperatura que hay en el interior de la incubadora, ojo, a la altura de la bandeja de los huevos, que esa es la temperatura que nos interesa. La calibración de la sonda pues sería con las letras CA y tenemos un margen amplio, normalmente de unos más menos 10, pues ahí están las letras, buscamos CA, aquí está, pulsamos set y aquí está la calibración para quitarle o ponerle grados para que nos coincida con el termómetro que pongamos dentro, ¿vale? La otra opción sería las letras PT, que sería un tiempo de demora después de restablecer la corriente eléctrica. Ya te dije para lo que es, nosotros dejamos pulsado la tecla set y buscamos pues esto, PT o P7, ¿no? Le damos y vamos a darle, pues por ejemplo, que tarde 4 minutos en encenderse de nuevo el termostato después de un corte de luz. Con eso evitamos que un pico de corriente, que venga la tensión alta, como decimos por aquí, al restablecerse, se cargue nuestra incubadora, nos rompa nuestro termostato. Y aquí está. Como podéis ver, la bombilla ya está encendida. Perdonadme los tonos oscuros que salen de vez en cuando según enfoquemos la luz y demás, pero es que ya está cayendo la tarde. Y claro, al enfocar la luz, pues esos cambios de tono en la pantalla. La bombilla, el vaso que después rellenaremos con agua, en fin, todo lo que conocéis dentro de nuestra incubadora casera en caja de cartón. Ya está funcionando después de este ajuste que le hemos hecho a nuestro termostato digital, que ya está funcionando, ahí lo tenéis, que ya está manos a la obra y que ya lo que nos queda, que lo haremos en el siguiente vídeo y nos pararemos muy detenidamente porque es súper importante, es calibrar la sonda, hacer que coincidan la temperatura que tengamos dentro de la incubadora con un termómetro higrómetro y por supuesto la que nos marque la pantalla de nuestro termostato. Es importantísimo porque de ahí va a depender buena parte del éxito de nuestra incubadora, ¿vale? Para eso evidentemente tenemos que meter dentro el termómetro, el higrómetro y todo lo demás, y hay que dejarla funcionando bastante tiempo para estar seguro de que esa es la temperatura y la humedad que tenemos en el interior. Lo que no sé realmente es cómo se va a comportar en el tema de humedad, porque yo la verdad nunca la había hecho antes en el cartón, la he hecho a petición vuestra porque sois muchos los interesados en que hiciéramos esta incubadora en caja de cartón, pero la temperatura, pues la historia es la misma, sea el material que sea. Ya digo que un poquito dejamos al azar a ver qué va a ocurrir con la humedad, pero que la temperatura, prácticamente el mismo sistema, incluso aunque cambiemos el material de la caja, ¿no? Y bueno, ya tenemos nuestra incubadora totalmente ajustada a expensas de la calibración. Te recomiendo que no te pierdas el siguiente vídeo, porque repito, es muy importante la calibración de la sonda, que ahí va a estar, va a residir buena parte del funcionamiento del porcentaje de nacimientos de nuestra incubadora casera, en este caso en caja de cartón. Por hoy pues poco más, recordarte que seguimos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, que continuamos llevándote nuestros vídeos, hablando un poquito de todo y también variando de vez en cuando sobre el tema de incubación. Que si te quieres suscribir a nuestro canal, que puedes hacerlo pulsando el pollito, o si en el móvil no funciona esa parte, pues al final del vídeo te recomendamos un par de capítulos anteriores y por supuesto también nuestra incubadora roja, donde de nuevo te puedes suscribir, que es gratis, que no te cuesta nada y recibirás un aviso cada vez que haya nuevo vídeo en nuestro canal. Ya también te quiero decir que, como sabéis, venimos llevando la tónica de subir un vídeo cada semana, un vídeo cada sábado, y que nuestra intención es seguir así, continuar mientras que podamos, mientras que haya material que ofrecer, mientras que haya cosas que se organicen por aquí cerca y que te las podamos llevar. Como por ejemplo lo último que subimos, aparte de la incubadora en caja de cartón, que fue cómo sexar pollitos y que ha tenido muy buen resultado, muy buena acogida por parte vuestra, y sois muchos los que nos habéis dado la enhorabuena por ese vídeo. Intentaremos subir vídeos, más vídeos como esos, ¿no? Porque veo que os interesa, ¿no? Y si podemos apoyarte en algo, si podemos ayudar en algo, pues de eso se trata, ¿no? En el siguiente vídeo, más adelante, estoy intentando hacer un montajito sobre los huevos de incubar y demás, ¿no? ¿Qué huevos realmente podemos escoger para meter en la incubadora para tener más porcentaje de nacimiento? ¿Y qué huevos descartar? ¿Qué huevos no incubar? ¿Vale? Para no perder tiempo y para que el porcentaje, el espacio de nuestra incubadora lo podamos aprovechar aún más todavía si cabe. Sois muchos los que nos pedís más cosas, nos dais más ideas, pero tenemos que ir poquito a poco. Poquito a poco vamos avanzando, llevamos ya más de un año y son ya muchos los temas que hemos tratado, hemos hecho ya varias incubadoras y nuestra intención, como te digo, si tú quieres, es seguir adelante contándote más cositas y de vez en cuando cosas que nos puedan interesar, aunque no tengan nada que ver con la incubación, que tenga que ver con nuestros animales, con nuestras aves que criamos, con nuestras mascotas, con lo que a ti te parezca importante. Por eso siempre tienes a tu disposición nuestro correo electrónico antonioincubadora@gmail.com, donde nos puedes mandar tus vídeos si quieres que los pongamos aquí en nuestro canal para conocer un poquito más cualquier cosa, tu incubadora, la raza que crías, todo lo que nos pueda servir de ayuda, que al fin y al cabo, repito, es la misión, la función principal de este canal que hemos creado mi hijo y un servidor aquí en Incubadoras Caseras. Nada más, un saludo, gracias por estar ahí y que nos vemos si tú quieres en el próximo vídeo.